damas y caballeros, esta es la tercera llamada. ¡Comenzamos! Y a nombre de Gladiador Promotions le damos la más cordial bienvenida y en esta ocasión a esta velada boxística desde la capital baja californiana, desde tierras cachanillas, Mexicali, Baja California, México. Le damos la más cordial bienvenida a todos nuestros amigos aficionados al boxeo a través de las redes sociales en su plataforma Gladiador TV. Este evento sancionado a ustedes por la Honorable Comisión de Box, Lucha Libre y Artes Marciales Mixtas de esta ciudad de Mexicali, Presidente Orlando Castillo, Vicepresidente Ismael de la Hoya, Comisionado de Boxeo Jesús Troncoso, al frente del tiempo Luis Bernal, Director de Encuentros Armando Robles, sus tres jueces, Abelardo Palafox, David García y José Luis Mejía, y su referee para este combate, Jaime Ortiz. Ahora prepárense para 4 rounds de combate en la división de peso ligero. 4 rounds of boxing in the lightweight division. Entries into your first, the fighter standing in the blue corner. He wears black trunks with red and green. He officially weighs in 135 pounds. Presentando a ustedes en la esquina azul, con pantalones de color negro con verde y rojo, con un peso oficial de 135 libras. He stands with a record of 1 victory against no defeats. Cuenta con un récord de 1 victoria por 0 derrotas. De su natal, Nacozari, Sonora, Ramón Valenzuela. And his opponent across the ring, standing in the red corner. He wears silver trunks with gray and white. He officially weighs in the same 135 pounds. Y su rival, en la esquina roja, con pantaloncillo de color plata con gris y blanco, con un peso idéntico de 135 libras. As a professional, he stands with a record, a perfect one. 3 victories against no defeats. Cuenta con un récord profesional de 3 victorias por 0 derrotas. Hailing out of Phoenix, Arizona, USA. Omar, The Kid Hart, Sámano. And now with the final instructions, your referee in charge. Con las indicaciones finales, su referee, Jaime Ortiz. 4 saltos, 4 rounds. Abrimos de lunes a viernes de 11 a 5 p.m. y sábados de 10 a 4 p.m. Te esperamos. Pues sí, aquí compañeros, el inicio de esta primera contienda de esta noche, en donde obviamente Candela Pura le da la más cordial de las bienvenidas, ni más ni menos que Gladiador Promotion, Gladiador TV, para de esta manera iniciar la era de transmisiones a través de plataformas digitales. Le damos la más cordial de las bienvenidas. Primer round, mi querido Eddie Abad. Así es, amigos, estamos listos. Saludos, Ricardo Platero, bienvenido, así como también a Esquerro, a este evento de Gladiador Promotions. Y bueno, arrancamos con la pelea, esta primera pelea aquí ya en la esquina azul y esquina roja, ya al mando de este primer encuentro. Omar de Kid Hart Sámano contra Ramón Valenzuela. Aquí está el señor Sámano llevando la pelea con pantaloncillo gris, haciendo gala de su golpe y llevando lo que es la parte importante, Alfonso. Claro que sí, mientras tanto, amigos, ya se encuentran en este llamado round de tanteo. Sin embargo, va hacia el frente entonces el Kid Sámano, de pantaloncillo blanco con vivos en gris, enfrentando ni más ni menos, aquí esquivando los golpes, tratando de llegar entonces hacia el frente. Golpes bajos ahí, a la altura de el hígado, con cruzados precisamente. Pero mientras tanto, continuamos con esa transmisión, en donde obviamente Sábado va hacia el frente, lo tiene contra las cuerdas, cambiado de golpe, sin embargo está respondiendo el oponente. Ricardo Plateros, ¿qué te está pareciendo este inicio de transmisión? Pues iniciando con todos los 2 foráneos, mi estimado Alfonso, 2 foráneos que vienen aquí a Mexicali a pelear esta noche. Perfecto. Para representar a sus distintas nacionalidades, uno mexicoamericano y el otro de Sonora, del meritito Nacozari, Sonora, y es precisamente el de Arizona quien está empezando a trabajar lo que es la zona del cuerpo con mucha, mucha, mucha insistencia, Alfonso. Bueno, mientras tanto ahí responde nuevamente Sábano ante su oponente, ni más ni menos que Ramón Valenzuela, de calzoncillo en color negro con vivos en verde, blanco y rojo. Así que el de Nacozari
hacia el frente, intercambiando golpes. Sin embargo, pues le da un tremendo izquierdazo que le dobla las rodillas y dejándolo en malas condiciones. Amigos, estamos en este primer round. Le hace el conteo correspondiente. Sin embargo, le da tiempo para hacer el 8 de protección. Se reincorpora. Vamos a ver si va a continuar entonces este oponente. Sin embargo, qué golpe, Alfonso. Ricardo, ese golpe le dolió bastante. Y vamos a ver si se incorpora, porque vaya, vaya que sonó ese golpe, Ricardo. Está intentando Ramón Valenzuela usar la guardia que conocemos como la coraza de Filadelfia, que la que utilizó mucho y que fue el maestro, el señor Floyd Mayweather, pero como que no le está funcionando bien proteger el hígado, y ya lo resintió ahí con el golpe del señor Omar Sámano. Ahí de nuevo, mira. Sámano aprovecha entonces la posibilidad que tiene, es un hombre de no tan alto como el otro, sin embargo se va hacia atrás con un tremendo golpe que le propina ni más ni menos que este peleador Omar Ramón Valenzuela. Esta es una pelea en la división de los pesos ligeros. Le dan, por supuesto, el conteo de protección, el conteo necesario para reincorporarse. Sin embargo, va hacia el frente, pues, el de Nacozari de García. ¡Suena la campana! Ha finalizado el primer episodio. Ahí está, Alfonso. Mientras miramos este minuto que será, pues, para rehabilitarse y para poder incorporar una nueva estrategia, porque vaya, Ricardo, que los dos, pues, se fueron a la lona en este primer asalto. Se dieron los dos con todo, Alfonso, Eddie, Omar Sámano, como les decía, pues estaba trabajando con insistencia la zona blanda, la zona del cuerpo, pero Ramón Valenzuela pues nos dio un vistazo de lo que es su pegada con esta mano derecha que tiene. Él tiene un récord de una pelea y un knockout en esa pelea, y hoy quiere que sea el segundo, Alfonso. Bueno, mientras tanto están listos, pues, ahí los seconds poniendo a sus peleadores en condición para de esta manera dar paso a lo que viene siendo el episodio número 2 de esta primera contienda de un total de 7 combates que está programado. Y aquí estamos, Alfonso, para ustedes, Legacy Gladiator Promotions. Aquí estamos y vámonos ya al segundo asalto de esta pelea pactada a lo que será, Alfonso, 4 rounds. Vámonos precisamente al segundo episodio, a la narración, Eddie Abad Montes. Gracias, Alfonso, Ricardo, y vámonos al segundo episodio aquí, entrando con todo. No van a esperar ni van a escatimizar nada para este segundo episodio. Ahí está el señor de Kid Hart, ese corazón valiente que busca las indicaciones en su esquina. En inglés, resalta esa preparación y ese conocimiento, Ricardo. Lo que están dando es con todo, no hay prácticamente defensa, es ir de lleno a buscar al rival. Está optando por caminar hacia atrás Ramón Valenzuela. Yo creo que es producto de los golpes al cuerpo, pero sin duda debe estar soltando su mano derecha, que ya vio que le dio resultados y lo mandó a la lona. Ahí está el de Phoenix, Arizona, Omar de Kid Sámano, buscando conectar, haciendo combinaciones con ese gancho a la izquierda, buscando, entrando ahí en la parte izquierda, viene en ese swing que tira por parte del que viste en pantaloncillo negro. Ahí está Ramón Valenzuela buscando, pero siendo paciente, Alfonso, con sus ataques. Sábano ha ido hacia el frente, sin embargo recibe los embates también por parte de Ramón Valenzuela, quien obviamente tiene más alcance y más estatura. La está aprovechando en condición más que nada Sámano. Ahorita le daremos un repaso ya de lo que son las tarjetas en el siguiente capítulo. Muy tranquilo Ramón Valenzuela, y buscaba hacer un rato Ramón Valenzuela un famoso upper, pero no encontró el rostro, la barbilla de su rival. Y bueno, paciente, pero el que va con todo es este hombre, vean, lanzando, conectando combinaciones, ahí buscaba el rostro y lo está sintiendo, Ricardo, está sintiendo los golpes de Kid Hart. La esquina de Ramón Valenzuela, el de Nacozari, Sonora, se empieza a desesperar y le grita insistentemente que use el jab, algo que he estado utilizando muy poco. Creo, me parece que a simple vista que tiene un poco más de alcance, un poco más de distancia, y no la está sabiendo utilizar. El poder se nota y se alcanza a escuchar esos golpes por parte de Omar Sámano. Ahí está un upper que le entra al rostro y acá un voladito ahí a la derecha, señores, y a contar del 1 al 10, vamos a ver si se levanta Ramón Valenzuela. Es la segunda ocasión, se queja de un golpe en la parte de la nuca. Ahí se pone, pero dice no más, señores. Termina la primera pelea aquí en Gladiator Promotions. Era la segunda ocasión que tocaba la lona, Alfonso. Y así se despide en este primer combate Ramón Valenzuela, el de Sonora.
Y precisamente fue en este segundo capítulo donde un upper inició entonces la debacle para que cayera a la lona Ramón Valenzuela y de esta manera terminara la contienda. Combinación de golpes bien especificados por parte de Omar el Sábano, aquí el Kid Hart Sábano. Y bueno, pues ahora sí que a seguir escalando peldaños dentro de la baraja boxística que presenta Gladiador Promotions, mientras tanto que Ana Esquerro seguramente se va a preparar para lo que nos tendrá en torno a la gente que se está reportando con nosotros precisamente a través de Gladiador TV, mi querido Eddie Abad. Así es, Ricardo, ¿qué te pareció este primer combate? ¿Cuál es tu análisis de esta pelea que únicamente no alcanzó a llegar a los 6 minutos? Fue muy rápido lo que hizo Sámano. Así es, Eddie. Pues mira, en estas peleas de 4 rounds, pues es bien sabido que utilizar el bien conocido round de estudio como el primer round, pues no es tan recomendable. Y fue precisamente lo que hizo Omar Sámano. Creo que su estrategia le funcionó, que fue de ir en el primer round directo a lo que es el cuerpo, insistir ahí, como les comentaba, y le dio fruto. Ya después, como en el segundo round que vimos que ya estaba golpeando la cabeza, ya ahí pues fue parte del fruto de estar golpeando el cuerpo en todo el primer round, ¿no? Y aquí estamos completamente en vivo. Aquí vemos a través de las pantallas y bueno, vamos a ir ya con la decisión. Bueno, pues obviamente la pelea ha concluido y vamos, Alfonso, allá a escuchar al ringside. Vamos con la voz oficial para el dictamen de esta pelea. Ladies and gentlemen, we have the official time of 2 minutes, 13 seconds in round number 2. Tenemos el tiempo oficial, 2 minutos 13 segundos del segundo asalto. Declaring your winner by the way of TKO victory. Su vencedor por la vía del knockout técnico. The Kid Hart from Phoenix, Arizona, USA. Omar Sámano. También reconocimiento para su rival de Nacozari, Sonora, Ramón Valenzuela.